crackers. Yo soy de Barrio Obrero San Cipriano. Yo soy de Las Monjas. Yo soy de Barrio Obrero Marina. Yo soy Buenavista Santurce. Yo soy de Barrio Obrero. Yo soy de la Bahía de Israel. Yo soy de la Parada 27. Yo soy de Buenavista Dos Reyes. Soy de Cantera. Yo soy de Caño. Actualmente, 30.000 personas residen en 8 comunidades a ambos lados del Caño Martín Peña, en el corazón de la ciudad. Estas comunidades contribuyen enormemente al quehacer cultural de Puerto Rico. Con su mano de obra y el consumo de productos, aportan a la economía del país. Sus niveles de empleo son superiores a los del resto de Puerto Rico. A pesar de su contribución, sus ingresos están por debajo del promedio. Desde recogido de desperdicios hasta alcantarillado sanitario, las comunidades carecen de servicios básicos. A diario, miles de galones de aguas usadas provenientes de distintos sectores de la ciudad van al caño sin tratamiento alguno. Cada evento de lluvia se traduce en inundaciones que amenazan la salud de los residentes. El Caño Martín Peña es parte del sistema natural más importante que tiene la ciudad, el estuario de la Bahía de San Juan. Conecta la bahía con la Laguna San José, hábitat de especies amenazadas y en peligro de extinción. Sus márgenes recibieron a miles de familias que se vieron obligadas a migrar del campo a la ciudad. Buscaban oportunidades en una época en la que Puerto Rico experimentaba una dramática transformación en su economía. Ante un gobierno que no podía atender sus necesidades, los primeros residentes no esperaron por nadie. Construyeron sus casas sobre los humedales y comenzaron a trabajar en la ciudad. Todo un mundo lleno de felicidad. Poco a poco, el caño se fue extinguiendo y su gente se fue haciendo invisible. La ciudad continuó creciendo a espaldas de comunidades como estas y a sus cuerpos de agua. Es
soy el presidente del Nido Choin, que es el grupo de las 8 comunidades aledañas al Caño Martín Peña, en lo que hemos denominado el proyecto Enlace Caño Martín Peña. El propósito del mismo es llevar a cabo el desarrollo de nuestras comunidades y el dragado del Caño Martín Peña, de manera que se pueda restablecer ese flujo de aguas entre la Laguna San José y la Bahía de San Juan, garantizando la permanencia de nuestras comunidades y la no desaparición de las mismas. El proyecto Enlace integra estas comunidades a la ciudad y presenta mecanismos para la superación de la pobreza. El proyecto Enlace tiene beneficios para todos. Ciudad que despunta, desarrolla sus activos con sensibilidad. Una ciudad con personalidad celebra sus posibilidades. Una ciudad vibrante enlaza a su gente con sus espacios. Una ciudad responsable provee para su gente. Una ciudad que deja huella, crea lugares para recordar.